La Fiscalía General del Estado de Sonora ha intensificado sus esfuerzos para la aprehensión de Isaías Valentín Orona Amador, alias el Cardenal o el Comanche, quien ostenta un rol destacado como instigador de la violencia en la región. La entidad ha anunciado una recompensa de hasta 1,000,000 pesos mexicanos por datos verídicos que permitan su detención, subrayando la búsqueda de este individuo por crímenes como homicidio y desaparición. Orona Amador, vinculado previamente a la facción delictiva conocida como Los Cazadores y antes asociada al Cártel de Sinaloa, ha operado de forma independiente desde noviembre de 2023. Su identidad se hizo pública recientemente durante un enfrentamiento en Hermosillo, Sonora, donde se detuvo a Carlos Humberto Limón Méndez, supuestamente vinculado a actividades criminales. En el incidente del 21 de enero de 2024, que resultó en la pérdida de 12 vidas, Carlos Humberto Limón Méndez fue inicialmente identificado como Isaías Valentín el Cardenal o el Comanche. Un grupo de sicarios intentó rescatarlo, desencadenando un enfrentamiento armado con las fuerzas de seguridad, culminando en la neutralización de 12 individuos sospechosos y la confiscación de un considerable arsenal, que incluía rifles de asalto, armas cortas y vehículos de alta gama. Aunque aún no se ha esclarecido la conexión precisa entre Limón Méndez y el Comanche, existe la sospecha de que ambos podrían formar parte del mismo grupo criminal. La Fiscalía ha puesto a disposición del público números telefónicos y direcciones de correo electrónico para recibir información relevante que conduzca a la captura de Isaías Valentín Orona Amador.